Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a repasar los momentos claves del acelerador más alto del mundo, instalado en el parque de atracciones Cedar Point. Esta montaña rusa fue construida por la empresa suiza Intamin e inaugurada en el año 2003. Tiene una altura máxima de 128 metros, una longitud de 853,4 metros y alcanza una velocidad de 193 kilómetros por hora. Nos vamos a remontar al año 2021, cuando una mujer que estaba en la fila recibe un golpe de un objeto metálico que se desprende del tren en movimiento. Rápidamente, la atracción es cerrada y se inicia una investigación que duraría 6 meses. Tras la finalización de esa investigación judicial, se determinó que el parque no tuvo responsabilidad alguna al no encontrarse evidencias de que hayan violado alguna ley estatal o que el juego haya tenido una falta de mantenimiento. A pesar de esta resolución, Cedar Point estaba obligado a realizar una serie de reparaciones para poder conseguir una posible reapertura. El parque estaba predispuesto a realizar lo que sea necesario para garantizar la seguridad, la decisión judicial hizo que el día 6 de septiembre de 2022, Cedar Point anuncie que el viaje se cerraría de forma permanente, pero también aclaró que el legado no se perdería y que la atracción volvería en el año 2024 con una fórmula reimaginada. A partir de ese momento, entusiastas y fanáticos reconocidos en redes comenzaron a difundir y opinar sobre cualquier movimiento que vieran en las inmediaciones de la montaña rusa. A través de esas cuentas confiables, el mundo comenzó a enterarse del desmantelamiento de la sección de vías en los tramos de salida y llegada del tren, la instalación de una inmensa grúa, ingenieros tomando nota desde el punto más alto de la atracción y mucho movimiento de maquinaria pesada alrededor de la estación de trenes. Más tarde, también salían a la luz imágenes extraoficiales sobre la llegada de las primeras piezas de recambio y hasta el inicio de las tareas de repintado, que aún hoy continúa avanzando en tonos de color gris oscuro para los soportes y en tono blanco para las vías y detalles. Algo que no deja de sorprender y que da que hablar es la posibilidad cercana de que la empresa italiana Samperla sea la encargada de modificar la atracción para una nueva experiencia de viaje. Lo decimos en potencial porque a pesar de que muchos lo dan por hecho, aún hoy no hay ningún comunicado oficial que lo confirme. Por ahora habrá que esperar a los anuncios oficiales del próximo 1 de agosto de 2023. Mientras tanto, continúan los trabajos de reforma en la sección de llegada de los trenes con la instalación de las vías nuevas. Si hablamos de conjeturas, y esto lo decimos a título personal, nos da la sensación de que la aceleración inicial será reemplazada por un sistema magnético de multilanzamiento, lo que implicaría una nueva colina en el inicio del juego para lograr que el impulso pueda avanzar y traspasar la colina original preexistente de 128 metros de altura. Otro detalle es que el 22 de julio pasado, el parque colocó frases alusivas en el vallado intermedio. Estas frases refieren al nuevo concepto temático que tendrá la atracción. Si bien es una especie de adelanto, también podría tener alguna pista sobre el tipo de lanzamiento que viene. Además de esto, debemos hablar del entusiasta HX Peval, quien se animó a publicar un render de cómo quedaría la montaña rusa luego de la finalización de los trabajos de pintura. Respecto de esto, debemos reconocer que se acercó muchísimo a lo que verdaderamente podríamos ver en un futuro cercano, y que curiosamente, por el tono de colores elegido en la realidad,
el tren podría tener el típico color rojo de competición. Con toda esta información, le ponemos punto final a este resumen con los momentos claves de este acelerador que intentará no perder vigencia a partir del año 2024. Por otro lado, agradecerles la interacción orgánica que estamos teniendo en el sitio principal apic.com. Recordarles que nuestro nombre significa entretenimiento, innovación, proyectos y contenidos. Además, debemos agradecer la interacción en nuestras redes sociales, en donde nos podrán encontrar como @apic. No olviden suscribirse a este canal de videos y visitar periódicamente los apartados del sitio, incluyendo el blog de novedades extendidas. Les dejo un saludo para todos, mi nombre es Juan y me despido hasta la próxima.